Nieve acumulada. Adelante, Marce, contanos cómo estás viviendo a esta hora del mediodía las bajas temperaturas en la ciudad. ¿Cómo está Maggie? Incesante en este momento la nieve en nuestra ciudad y nos vinimos a otra de las postales. El viejo y querido Mangrullo, con él nos vamos a ir de esta edición de Puntal AM porque está absolutamente blanco la zona del río. Mirá, para aquellos que nos siguen por las frecuencias televisivas, bueno, les comentamos también para aquellos que nos siguen por radio, estamos muy cerquita de los Azudes o en la zona de los Azudes. Para ser más gráficos, absolutamente blanco, cubierto de blanco, los árboles, solamente una chata en este momento. Hace un ratito había un poquito más de gente, ya va a estar girando Andrés su cámara para mostrar que se vea también la costanera norte, cómo es el margen norte desde el barrio Banda Norte, cómo está el costado del viejo puente carretero. Bueno, la postal, una de las postales de ingreso a nuestra ciudad histórica, es absolutamente blanco. Te digo que hasta más notorio, hasta más contundente la imagen de cómo es la carpeta blanca absolutamente cubierta, más que esta mañana que abríamos precisamente allí en la zona del centro cívico, totalmente cubierto de blanco. El manto blanco ha cubierto la zona de los Azudes aquí en las costas del Río Cuarto. La imagen del día y una imagen que hacía muchísimo tiempo, como decíamos, a primera hora de la mañana que no se ve, ¿no? Desde aquella nevisca del 9 de julio del 2007, ahora casi 14 años después, en nuestra ciudad, el blanco es absolutamente predominante. Marce, 4 grados hasta ahora, máxima de hoy 6 grados, o sea que se va a mover muy poquitito este termómetro y va a continuar lloviendo durante el almuerzo. También nos va a acompañar entonces este clima así de lluvia, estos copos de nieve que todavía siguen cayendo. Y bueno, está muy frío, ¿cómo lo estás viviendo vos? ¿Cómo fue esta mañana de trabajar también desde la calle? Sí, muy, muy frío en este momento. Afortunadamente ha cesado el viento. Hasta hace un rato teníamos viento, con lo cual por allí la sensación térmica podía llegar incluso hasta bajar que estos 4 grados. Mostrando en este momento cómo es los Azudes y cómo se ve del otro lado de Banda Norte, para aquellos que nos siguen por la frecuencia televisiva, lo que estamos mostrando es donde suele desarrollar las actividades de la provincia, generalmente en la temporada veraniega. Bueno, uno de los espacios más lindos para correr, para caminar, del lado de Banda Norte y del lado de la Avenida Argentina, también completamente blanco, como verás, a lo largo de estas 2 horas y fracción que hemos salido del Centro Cívico hasta acá, bueno, ha seguido nevando copiosamente en la ciudad y seguramente en horas de la siesta así será también. Lo decías, una máxima que no va a trepar más allá de 6 grados la columna mercurial, con lo cual seguramente con la nieve se va a seguir haciendo sentir a lo largo del día. Sí, la verdad que Marce, una postal no parece Río Cuarto, lo vemos y no podemos reconocer que sea nuestro río, que sea nuestra margen. Bueno, la verdad que son imágenes que estamos tan poco acostumbrados a ver, que bueno, fue una gran postal del día y con esta imagen vamos a cerrar, Marce. Así que muchísimas gracias por todo el trabajo, por habérsela bancado también así esta mañana en la calle, haciendo su trabajo detrás de las noticias. Nos despedimos con esta imagen que queda al aire, mostrándoles justamente a nuestros televidentes lo que está pasando a esta hora. Obviamente no hay gente jugando ni pasando por allí, pero sí se ve este color blanco que nos ha sacado una sonrisa a más de uno en el día de hoy. Muchísimas gracias. Abrazo grande, Maggie, con la imagen del puente carretero y del lado de Banda Norte nos vamos. Una muestra por allí, quizá elocuente de lo que es Río Cuarto hoy, pese a que las imágenes, si uno lo muestra con las postales, como la histórica del puente carretero, que de 1917 está en ese lugar, dividiendo Banda Norte del resto del centro, parece que no fuera la ciudad de Río Cuarto, pero sí. 14 años después volvió a nevar. Muy bien, Marce. Hasta mañana. Nos despedimos también de ustedes así en sus casas. Gracias por acompañarnos. Quédense ahora porque ya llega Marco Jure con mensaje directo. Y en vivo les seguimos mostrando entonces el puente carretero en este día de histórica nevada en la ciudad de Río Cuarto. Chau, chau. Lights are turned down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you'll really hold me tight.